Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa. Solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM 97.7. Salsa y Algo Más. Tienes loco, y aunque lo disimulas, se te nota en la mirada, corazón, y al mover esa cintura, que quieres algo conmigo, no sé qué te está aguantando. Estamos listos, señor Daniel, espéreme un segundo que me estoy peleando con el micrófono, pero no cree que tiene la culpa el micrófono, aquí que yo estoy en un punto que no es el de siempre. Buenos días, buenas tardes, ya son las 12 con un minuto. El señor Daniel le saluda en los controles, el señor Topo en la dirección. Yo soy Alejandro Suart, voz y producción de Salsa y Algo Más. Bienvenidos. Vamos a iniciar este programa con algo que nos han solicitado de el Buenavista Social Club. Y nosotros ya sabe que lo que hacemos es complacerle a nuestro público. Y entonces, pues creo que la mejor forma de iniciar el programa es escuchando el Chan Chan, un tema clásico del Buenavista Social Club, dedicado a todas las personas que les gusta la música cubana. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM. Niña, tú me vuelves loco. Niña, tú me vuelves loco. Niña, tú me vuelves loco. El clásico y famosísimo Chan Chan fue lo que nos ayudó a iniciar este programa número 151 de Salsa y Algo Más. Bienvenidos los que van apenas sintonizándonos. Ya saben que estamos los sábados y domingos de 12 del día a 2 de la tarde. Vamos ahora con el maestro Rey Barreto. Escuchemos la voz de Rubén Blades. En este disco hizo gala de lo mejor que tenía en voces el maestro Rey Barreto, Rubén Blades, Adalberto Santiago y Tito Allen, en el famoso Energy to Burn del maestro Rey Barreto, año 77. Canto Abacuá. Salsa y Algo Más por La Mejor FM 97.7. Abacuá.
Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM 97.7. Como yo quisiera poderte decir una vez lo que siento por ti. Ay, si yo pudiera y tuviera el valor de una vez y sacarlo de aquí. Como yo quisiera poderte decir una vez lo que siento por ti. Ay, si yo pudiera y tuviera el valor de una vez y sacarlo de aquí. Las 12 del día, 22 minutos. Estamos rumbo a los 100 temas de la Sonora Matancera. Escuchemos uno más. Lo interpretan en la voz los señores Bienvenido Granda, Rogelio Martínez y Caito Carlos Manuel Díaz. Este tema fue grabado en enero del año 1950. Imagínense nada más. Enero de 1950. Hace 72 años que grabaron este tema y suena sabroso. ¡El velorio! Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Del día que yo me muera ya se presenta el velorio. Habrá risa y habrá llanto como en todos los mortorios. La risa será de aquellos que no tendrán que pagarme. Y el llanto será del pobre que ya no podrá cobrarme. Habrá gente, mucha gente, si es que muero con dinero. Si muero bruja caramba, habrá poca concurrencia. La gente por no ser menos comentarán en la historia. Que fui honrado y que fui bueno, que Dios me tenga en la gloria. El muerto estiró la pata, que acompaña el sentimiento. Muerto, cadáver difunto, que acompaña el sentimiento. Ay, mamelo se rompió, que acompaña el sentimiento. Hay tanto como me debía, que acompaña el sentimiento. Y no le pude cobrar, que acompaña el sentimiento. Pobrecito de mamelo. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM 97.7. Las 12 del día, 28 minutos, 12:28. Willy Colón, el disco Tiempo para Matar. Recuerden que el concierto de Willy Colón que se iba a realizar el día 5 de febrero está pospuesto. Así lo decidió Willy Colón por cuestiones de salud. Entonces, en cuanto esté la nueva fecha, nosotros le diremos exactamente para continuar con la promoción que tenemos de llevar al público de Salsa y Algo Más de La Mejor 97.7, obviamente, al concierto de Willy Colón. Lo que tenemos ahora es la dinámica para Víctor Manuel el 26 de febrero. Salsa y Algo Más te lleva a la ruta de la salsa. La dinámica es muy fácil. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Usa el hashtag YoPorVíctorManuel. Comenta esta publicación con el piropo o dedicatoria para el sonero de la juventud hasta el día 19 de febrero. Los ganadores para los accesos al concierto serán los más creativos y que cumplan con todos los requisitos. Además, solo uno será el afortunado de tomarse una foto con Víctor Manuel. Los vamos a dar a conocer los ganadores el día 20 de febrero durante el programa Salsa y Algo Más. Estaba yo platicando justo con el señor Topo y me dijo, hoy está con... No puedo decir con qué me dijo que estaba la promoción, pero vamos a escuchar a Willy Colón con el tema Voló, original de Rafael Hernández, versión Willy Colón, Tiempo para Matar, el disco. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Llegó una pobre campesina es de Nueva York y se creyó era igual que en su país y sucedió
y un chiquito de los muchos que hay aquí. A la pobre campesina conquistó y la tiene abandonada sin hogar y sin honor. Y dicen sus amigas, voló, voló. Pero nadie sabe su problema, nadie la creyó. Voló, porque ella creyó encontrar amor entre sus hermanos, voló, y nadie le dio la mano. Voló, voló, voló. Y ya de tanto sufrir, voló, su vida tan pesarosa, voló, se ha vuelto una viciosa. Voló. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más por La Mejor FM. Encerrados en esta pasión que nos hace temblar de placer. Continuamos, faltan 22 minutos para la una de la tarde. Entre las décadas de los 70 y 80, Celia Cruz y Tito Puente viajaban por el mundo haciendo conciertos y les preguntaban qué salsa. Y entonces Tito Puente siempre se le adelantaba a Celia Cruz y decía: no existe la salsa es solo de tomate. Y entonces Celia se moría de la risa y decía: no, chico, mira, si la gente le quiere decir salsa a nuestra música, está bien. Mientras no digan que es un ritmo, sino un género, no tenemos ninguna dificultad en que le digan salsa a nuestro guaguancó, a nuestro son montuno, no importa. Y entonces justo Tito Puente decidió hacer un tema que se llamara Salsa de Tomate, con un poquito así como de jiribilla para los que en aquel tiempo seguían presionando con la salsa. Vamos a mandar un saludo. Amigo, espero que estés bien, te mando un abrazo, estamos trabajando en el taller, mándale un saludo al Figura, a Ulises y a Edmundo, también a al Güero y Pepe, de parte de Rito, el Durito Rito, le mandamos un abrazo. Y vamos con esto, la Reina Celia Cruz, Tito Puente, Salsa de Tomate. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Estoy engordando el pavo para la fiesta que ya viene. Tiene el moco colorado y siempre está muy alegre. Me prometió Domitila prepararme los tamales. Mira qué rico cocina y la salsa que se sabe. Échame de salsa y tomate, buen comino y sal. Y pimienta. Échame de salsa. Orégano también que le falta. Échame de salsa y tomate, buen comino y sal. Ahora sí está rico. Échame de salsa y tomate, buen comino y sal. Échale un poco. Escucha. Échale más. Otro poquito. No me sabe mal. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más por La Mejor FM. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Faltan 14 minutos para la una de la tarde. Un saludo para el ingeniero Jorge Alvirde allá en Toluca, la capital del Estado de México. Es cumpleaños del ingeniero y tiene un baile de salsa, pero no quiere que diga la dirección porque si no dice que va a llegar todo mundo. ¡Ingeniero! Le mandamos un abrazo. Con mucho gusto iremos a hacer salsa con él, pero dice que no invite al público porque si no
no le alcanzan los 2,000 lugares que tiene. Le mandamos un abrazo. Vamos con esto. El señor David Cedeño, afinando y afincando, se llama esta producción, el tema de él mismo. Quiero mirarte a ti. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Hay algo más con Alejandro Suar por la mejor FM. Siempre en el camino hay momentos buenos y malos también, y la vida es muy corta, recuerda bien. Exactamente, 7 minutos para la 1:00 p.m. Vamos rápido con un tema para cerrar esta primera hora de Salsa y Algo Más. El disco es del maestro Machito, Frank Grillo, mejor conocido como Machito. La producción Yo Soy La Rumba. Vamos a escuchar esto original de Mario Bauzá. El tema se llama Tanga. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por la mejor FM 97.7. La 1:01 p.m. 1-1. Estamos en Facebook e Instagram como @lamejoroficial, en Twitter @lamejor, WhatsApp 5580032977
Teléfono en cabina 55 52 630 977, en el mundo entero www.lamejor.com.mx. Nosotros estamos como @MrSuart en Twitter e Instagram. Nuestro canal de YouTube, ya sabes, todos los estrenos los ves y los escuchas ahí, pero también los puedes pedir para tocarlos aquí en Salsa y Algo Más. Alejandro ZUARTH para YouTube. ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar al señor Oscar de León de Venezuela. Este tema de Palmer Hernández, ¿qué se sienta? Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda, como una extraña junto a mí, o acompañándote de nada. Hoy te siento como si no estuvieras aquí. No me hablas, nunca me tocas, y los deseos me alojan. Agótame hoy, que quiero sentir que me apagas esta llama. Que se sienta tu amor, que se sienta. Que los fríos te arropen el vientre, y tu frío no hiele mi fuerza. Que se sienta tu amor, que se sienta. Que tus manos me den horas muertas, y tu cuerpo no calme su entrega. Más salsa, más música. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Quien te conoce queda encantado con tu belleza. Tus verdes montes, playas, tu naturaleza. Así es la industria de la música. Este señor compositor del tema Que se sienta le había dado temas a todo mundo y nadie le había grabado nada. Dominicano Palmer Hernández. La producción del señor Lalo Rodríguez decidió grabar Ven, devórame otra vez, que es letra de Palmer Hernández. Y entonces, después de vender varios millones de copias, todo el mundo buscaba a Palmer Hernández para grabarle un tema. El Gran Combo había rechazado el tema Ven, devórame otra vez. No lo quiso, dijo, no, está muy obsceno. Bueno, lo grabó Lalo Rodríguez, repito, vendió millones de copias. Y entonces, luego el Gran Combo le pidió Ámame. Después Oscar de León, Que se sienta. Y así todo el mundo correteando a Palmer Hernández, diciendo, Palmer, inspírate, por favor. Queremos otro tema erótico porque tú sí vendes. El Gran Combo de Puerto Rico, esos ojitos negros. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. ¿Y qué cree? Que, señor, ese tema no era el que iba, pero ahorita rápido lo remediamos. Y ese sí es, esos ojitos negros. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por La Mejor FM 97.7. Oye, me encuentro.
encuentro aquí en mi celda, mirando por mi pequeña ventana, extrañando mi esquina, donde las detonaciones son el bajo, los escáneres y las sirenas son la melodía. Mientras la craquera se prostituye, el adicto rebulea su cura. Los tiradores para mantener a su familia venden heroína. Los tenis guindando en los postes con los focos rotos. Los perros comiendo la basura, donde se ven muchas caras, pero de corazón son pocos. Donde los títeres pelan el castillito de arena, soñando con salir de la pobreza. La una de la tarde, 15 minutos. Si tú no sabes, te doy la ruta de la salsa 2022. La ruta de la salsa y algo más. 26 de febrero, Víctor Manuel. 1 de abril, Gilberto Santa Rosa. 22 de abril, Alberto Barros. Y Willy Colón, que está pospuesto. En cuanto tengamos la fecha exacta, la vamos a decir. Ya saben que uno de los ganadores se puede tomar una foto con cualquiera de estos artistas que acabo de mencionar. Por lo pronto, y el más inmediato es Víctor Manuel. ¿Quieres boletos para ver a Víctor Manuel? Bueno, la dinámica de la ruta de la salsa la encuentras en Twitter e Instagram, arroba a Mr. Swart. Búscala y coméntala con el piropo o dedicatoria para enamorar al sonero de la juventud utilizando el hashtag Yo por Víctor Manuel. Está muy fácil. Ya tenemos unas buenísimas, quiero decirle, ¿eh? En serio que las mujeres se están volando la barda. Bueno, también hay unos caballeros que escriben cosas muy, muy bien hechas. Entonces, no es cuestión de que solamente las mujeres van a ganar. Obvio no, ¿verdad? Pueden ganar hombres y mujeres, mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar al señor Frankie Ruiz. Vuelvo a nacer. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Y vuelvo a nacer. Ok. Vuelvo a nacer. Tantos años vividos, perdidos, pasaron. Eso fue ayer. Entre nubes oscuras estuve cautivo más de una vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Hoy comprendo lo errado que estaba, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por malos caminos una y otra vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más por La Mejor FM. Como recuerdo aquellas canciones que me cambiaron la suerte, que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida. Que era de gente de ser sencilla con su cultura presente. En el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida. Cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura. Así es. Que tienen voces con mucha altura y tesitura. Nacimiento elegante. Y recuerdo se llama el álbum de Frankie Ruiz. De hecho, grabó este tema, Vuelvo a Nacer. Estaba grabando uno segundo y ya no pudo, después de eso murió Frankie Ruiz. Ya la voz estaba pues cansada porque él estaba muy enfermo. Un tipo que cantaba en la misma tesitura todo el tiempo, no como otros que cantaron y grabaron y después ahora cuando se quieren presentar en algún lugar pues ya no llegan. Obviamente a muchos los ayudaba el laboratorio. Frankie no necesitaba. Hay pocos artistas que grabaron en tesituras muy altas y siguen en el mismo tono. Obviamente después de tantos años y el desgaste físico pues no es igual. A veces pues no llegan ni siquiera ni cerca. Y Frankie tenía esa capacidad. Pero bueno, se enfermó, empezó a grabar y ya no pudo terminar el disco. Pero bueno, tenemos ese recuerdo. Vuelvo a nacer, Frankie Ruiz. Vamos ahora con el señor Ismael Rivera y sus cachimbos. El disco Traigo de Todo, el tema original de Juan Marrero, Satélite. Salsa y Algo Más por La Mejor FM 97.7.
lo que pasa, que ignorándonos están, no responden. Satélite llamando al control, no responden. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM 97.7. Niña, tú me vuelves loco. Rapidísimo se va el tiempo, son 28 minutos los que faltan para las 2 de la tarde, programa 151 de Salsa y Algo Más. En este momento va a sonar el tema 2131. Es un tema diferente en el tiempo de la salsa en los barrios, en el tiempo del famoso Tibiri. Este tema con Tania de Venezuela era clásico escucharlo en medio de cualquier tardeada, ya sea en Los Pepes, en Las Rejas, en El Cortijo, en Panamá, en La Doctores, en La Obrera, en La Baticueva, en fin, en todos esos grandes lugares. Obviamente estoy omitiendo cientos de lugares porque hay muchísimos. Había, porque muchos de ellos ya no existen, pero vamos a escuchar este tema, ¿no? Lo permite porque es salsa y algo más. La pena, no se llama La Pena. Pena que yo siento, de Gloria Rodríguez, Tania de Venezuela. No, señora. A ver, completita, por favor. Suart, por favor. Alejandro Suart, en Salsa y Algo Más. Hay algo más con Alejandro Suar por La Mejor FM. Carga de jazz con la orquesta del barrio, armonía y swing. Imagínese que salíamos de la secundaria allá en 5 de febrero e Isasaga, en pleno centro histórico, y entonces caminábamos por 5 de febrero. Había tardeadas los lunes, los martes, los miércoles, todos los días. Y entonces, obviamente, como íbamos con uniforme de secundaria, no nos dejaban pasar a ninguna tardeada. En ese tiempo se usaba mucho un moñito a la persona que ya había pagado el cover para bailar en la calle, le ponían un moñito y así sabían si había algo encolado que no traía el moñito, ese no había pagado, y entonces iban y le decían, no crea que lo sacaban, y le decían, señor, por favor, le tenemos que poner el moñito. Ya le ponían con un seguro el moñito, obviamente pagaba su cuota, y a bailar. Esto en Olaguíbel, en Manuel Caballero, en Fernando Ramírez, en Ángel del Campo, en fin, en Roa Bárcenas, en Rebolledo. No, bueno, le podría decir toda la historia, porque imagínese, caminando, uno iba escuchando. La Baticueva era famosísima ahí en Fray Servando, y el Callejón del Diablo también en Fray Servando, y el Eje Central Lázaro Cárdenas. No, bueno, no es que esté yo viejo, lo que pasa es que me tocó vivir todo eso. Vamos a escuchar al señor Willy González, Quiero Morir en Tu Piel.
Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más por La Mejor FM. Señor Suárez, sensei, muy buenas tardes, saludos a usted y a su gran equipo que nos deleita con sus temas musicales cada 8 días. Un tema especial hoy, señor Suárez, sensei, con el tema de Roberto Revolver nuevamente, si nos lo pudiera poner con el señor Loco Valdés. Y un saludo en especial a mi hijo Abraham Prado de la estación La Adictiva, que estuvo trabajando hace poco con él y que me hizo el favor de mandarme un mensaje, un video mensaje para un servidor. Pues bueno, saludos y muchas gracias por toda su educación musical que nos regala Alejandro Suárez, sensei. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Suárez. Espero que me pueda complacer con la canción de Deseándote con Frankie Ruiz, que lo estamos escuchando aquí en Álvaro Obregón. Buenos días, Alejandro, qué buen tema para empezar esta semanita. Sábado Salsa Sabroso, aquí con la 97.7, La Mejor. Un saludo de parte del Whiskas para toda la banda de las cumbias, las Condes Locas de la 83, Toxipécoros y Los Solitarios. La Zona Oriente, Colonia El Salado. Hola, ¿qué tal, maestro Alejandro? Es un gusto saludarte y escucharte desde aquí, desde San Juan, Teotihuacán. Por favor, complácenos con la de Mar Anthony, Valió la Pena, para toda la gente salsera de aquí de Teotihuacán, que también disfruta de tu buena música. Muchas gracias, saludos. ¿Qué onda, negrito? Buena tarde, aquí escuchándote nuevamente. Ahí quisiera mandarte un saludo para mi canal El Mamer, que nos escucha allí en Cuautitlán Izcalli, para toda la base de Rancho San Blas allí en Cuautitlán, México. Saludo y te saluda y te transmite tu amigo Panqué. Un abrazo, buena tarde. Exactamente, 14 minutos para las 2 de la tarde. Gracias a todas las personas que nos envían sus notas de voz por WhatsApp. Saludo para Arturo Guzmán, que va en su auto escuchándonos. También para Chano. Gracias, Chano, por sintonizarnos. Buenas tardes, Alejandro Suárez. Quiero felicitar a mi mamá, María Celia Gómez. María Celia Gómez, pariente, ya que cumple años de parte de sus hijos David, Adrián y un servidor Omar. Y a ver si puede poner el tema de la Sonora Ponceña, Pensándolo Bien, Omar. Con mucho gusto, Omar. Felicitamos a la señora, que la pase bien. Y vamos a escuchar al maestro Álvaro José Arroyo con este tema, Mama. Salsa y Algo Más, por La Mejor FM 97.7. Yo
salsa y algo más. Con Alejandro Suar por La Mejor FM. Nos vamos, son exactamente 6 minutos para las 2 de la tarde, pero necesitamos ir a corte. Por ese motivo nos despedimos con tiempo. El señor Daniel en los controles, el equipo Sam trabajando como siempre, la dirección del señor Topo. Yo soy Alejandro Suart, voz y producción de Salsa y Algo Más. Nos despedimos con el gran Nico Saquito, este tema solicitado, La Negra Leonor. Buenas tardes, hasta mañana. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Cuando yo llego al Sola y de la negra Leonó, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo, y que me pongo a bailar, y porque el negro Simón, y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar. Y la negra Leonó se puede aguantar cuando siento un cajón se aboró. Ota, entonces negro Simón se alborota también y acá arrancha la bemba y se pone a cantar. Cuando yo llego al Sola y de la negra Leonó, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo. Escuchaste lo mejor de la salsa. Solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presentó Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez.